3, 2, 1. Oh, yeah. Mm -hmm. All right. Hello. Good night. Buenas noches, Nueva York. Buenas noches, Nueva York. Buenas noches, Nueva York. Buenas noches, Mundo. Buenas. Acaba de dar. Acaba de empezar la para de la para. Normal. Dando, 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 dan, dan, dando, dando. Dando, dando cotorra. Dando cotorra. Hola, Bu Pepe. Buenas noches, doña. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, 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 Te bien. Te veo que bien, todavía bien. no has madurado, verdecito. Estoy verde, 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 como Robin Hood. <laughs> Vine como Robin Hood. En me esta doy vuelta. cuenta, me doy cuenta. Sí. Tú sabes que estábamos. San Patrick. Ay, sí, ayer. Y ayer antes de ayer no sé, no soy americano, pero está bien. <laughs> y había que ponerse, había que ponerse su, su vaina Cuando verde. tú vayas a salir, ya van a ser pila de día. <laughs> <laughs> más o menos, más o menos. Pero háblame de ti, ¿tú cómo estás? Feliz. Sí, ¿Feliz? tengo salud, amor y todo. Tú sabes que uno se pone así como bonistiquito. Ay, se la nota por encima de la ropa cuando uno está feliz. Ay, sí. La paz. Eso es algo que tú no puedes disimular por más que tú trates. Cuando tú estás en paz, cuando tú estás feliz, por más que tú lo niegues y quieras disimular, mi amor, mira, los poros y lo dice Eso es igualito que el que esté enamorado. El que está enamorado se le nota por encima de la ropa. Por eso lo digo. Ay, estar enamorado es. <laughs> mira. Pero de pinga la República Dominicana. No, eh... hijos, eso está botando fuego. Háblame de los soberanos. Vamos a entrar rápido, 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 que la gente... Háblame de los soberanos. Bueno, los soberanos en la producción que tuvieron fue una muy buena producción. Ha sido una de las mejores en, en los últimos años. En verdad. En cuanto a premios se trata. La alfombra se no duró tanto, pero eh, siento que le faltó como que las figuras más importantes pasaran por lo, por las personas que estaban entrevistando. Mayormente las personas que se entrevistaron fueron personas que sí son importantes, pero que no son del gusto público. Y el público lo que pide. Lamentablemente, a mí no me importa quién es fulana. Eh, si tiene una trayectoria, mi amor, no no te conocemos. No sabemos quién tú pero eres. Pero tú sabes una vaina que a mí no me gustó de eso, de, de empezando por ahí, por la entrada, de que... Que, te, que, que tú no puedes decir que, que llegue en tu vehículo, pero que se la para Lo que pasa es eso mismo, que están perdiendo mucho tiempo porque todo el mundo quiere llegar de último para enseñar el carrazo que alquilan o el carrazo que tienen. Y lamentablemente este año fue muy corto de tiempo. El tiempo que tenían era muy corto. Una hora para tantos artistas, tantas fotos, tantos videos, tantas entrevistas. Realmente si ponían eso, el tiempo no iba a dar completamente. Pero yo te voy a decir algo. Las personas que no van hasta adentro, de los premios, por lo menos se pueden gozar ese flow de, 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 de ver a la figura llegando en pámpara. Ojalá hice un carro rentado pero que te vean llegando. El que no puede estar adentro. Tú sabes que, por ejemplo, hay gente que no ven, hay gente que no ven a los artistas de ellos ni en fiesta porque que no tienen la oportunidad, ¿Sí? ya sea por economía o por lo que sea. Y si tú tienes el break, coño, de ver a tu artista desmontándose de un Ferrari. Ay, y tú, chulo. fulano, y voceale, va. Se hizo un pequeño tumulto con eso, porque. Imagínate esas mujeres con esos vestidos, ese pelo, ese maquillaje, caminar de donde supuestamente tenían que dejar los carros y para entrar todos esos carros era como una fila larguísima, lo que supuestamente se está comentando y he visto en, en los diferentes programas de televisión y, y de YouTube que se hizo demasiado tumulto, entonces nadie se bajaba porque nadie quería caminar realmente. Imagínate tú. Esa mujer con esos vestidos, esos tacones. Que tenían al que agarrar destino. a dos tigres atrás, la cola sí, de los vestidos. Sí, muchos vestidos que hubieran que agarrarlos. Viste que Karen Yapor se cayó. No, se dio el real estrayón. Pero Yapor ya por es. El final. No, no, ella ya se lo por gozó algo ella como sola. que más. De, después del final va Yapor. O sea, tú sabes lo que es llamar la atención de cualquier manera y salir victoriosa. O sea, Dura. ya por el final. Otra persona tuviera de que sintiéndose mal y que la No, y, y amor, con ya, vergüenza. Ya por nadie. Ya por di que sobándose con el soberano en la mano. De que ay, que me duele. Y el, y el, y el soberano de ella en la mano. mire, es perra. ¿Quién, ¿Quién te gustó de los, de los vestidos? Eh, tanto mujer como hombre. Y también lo contrario. ¿Quién no te gustó? Eh, mira, perdóname, Vitaly. Pero no, el vestido de Vitaly no. No, el vestido eh, de Italia no. Ella tenía digo, una vaina con su vestido Dije que el vestido tiene un significado. Sí, una ella, puede, ella puede estar llorar con el vestido si ella quiere. Estaba feo. No, <laughs> no, 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 amor. Le pusieron la foto de una Mi vez, amor, hermoso. Memes. No, no. No, no estaba de en ese vestido de tal. No, Vitalino, estaba de no. nada. ¿Tú sabes quién estaba bella? La mujer de Joel López, Lisa Blanco. Esa mujer tenía un vestido rojo despampanante. De sí. Pero una cosa. ¿Tú sabes cuál a mí me gustó de las mujeres? Eh? ¿Quién? y hay mucha gente que dice, pero cómo así? A mí me encantó a Alessandra. Oye Alessandra. El Paypal y yo no pegamos culo. no, eh. pero que a mí me, es que a mí me fascina. Es que Alessandra. tú eres de más. Ma... <laughs> es que me fascina ¿Qué Alessandra. Que tú andas no sé, mirando no sé el, el culo a la gente, Paypal. No sé, no sé, en verdad. ¿Cómo el culo? Ella si ten... ella estaba, ella estaba. ¿Tú sabes que lo que aparecía Alessandra? Tú ves esa alfombra que venden de camino de del de, de, si va para pa la capital. Pero cómo así? Sí, eso era lo que ella parecía, una alfombra de esa que, que hacen a mano con un hilo, eso es lo que Y de así? los Tigres quién te gustó? Vestido. De los Tigres, el Luini con estaba bien, bien bacano, Diablo, pero Luini parecía era una momia. Ahí viene, ahí viene. Mira con, con... El y tuyo, se estaba, el tu, el este tuyo se estaba lindo, el tuyo se estaba lindo. El tuyo se estaba lindo. Y se tiró la foto y dije, qué El tuyo se estaba lindo, ¿verdad? ¿Tú te atreves. No, Santiago no estaba de nada tampoco. No, porque porque no Tú sabes mata... quién me gustó? ¿Quién? Pila J1 tenía ey, sí. ese traje estaba cabrón con ese par de afuera se parece a pila al de Brasil estaban los dos duros Brasil con esa máscara porque que yo te voy a decir Okay, yo algo. lo que busco es llamar la atención, no importa si es bonito Pero o déjame, feo. Dime este, este, déjame este déjame vaina decirte aquí, algo. En, en la cabeza. Cuando el... tú eres un artista tú no puedes tú tienes que vestirte como un artista. Tú no puedes cargar con vaina que se va a poner cualquier gente, es que tú eres un artista. Por eso es. Sí, por cosas bonitas que los artistas se pueden No, poner. pero esa máscara estaba cabrona. Y, 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 el, y el moquitero que tenía J-Wan en la cara. Ey, eso estaba duro. Y entonces con ese tatuaje que tiene en la espalda que se Ay. le. ¡Ah! estaba cabrón. Ay. No, feo, Eso estaba, estaba, estaba feo. Mira, bien merecido el premio Lápiz Consciente. Digo sí. yo que. ¿Para ustedes? Eh, no, porque te voy a decir algo. Coño, no podemos esperar. No podemos seguir esperando siempre en la vida. Ah. Déjame convertirme en el doctor, espérate. Ey, no, no hables el doctor, lo oíste? <laughs> el doctor se pasa la entrevista entera Cállate. sobando el micrófono. Eh, de aire, me... Mira, eh, realmente, 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 yo te voy a decir algo. Eh, no podemos seguir esperando que la gente se muera para. Pa, Para pa uno reconocerle algo. Él ha hecho muy buen trabajo durante todos estos años, no te lo voy a negar. Eh, hubo un tiempo donde los soberanos, cuando era premio Casandra, no se les reconocía al, a los méritos a los urbanos de uh -huh. ningún tipo. La gente está obligando a que los grandes ejecutivos, los dueños de acroarte, los lo que están administrando eso, lo que tienen que ver con los premios, sí tomen en cuenta muchas cosas urbanas. Y sí se le está dando el break a los urbanos también. Es que son los que están controlando el entretenimiento, en verdad. También te voy a decir algo que me encantó ganar. Oye, todos los míos ganaron. El rubio acordeón y el blachi, loco. Sí. Se lo llevaron los dos. Pero, pero. Feliz. Contento. Pero yo digo algo. La gente no, no quedó como muy conforme. Que dice Dique que se lo debieron haber dado a Jay One. Como el rubio. El rubio puso a bailar, mi hermano. Pero. Hasta lo viejo en los viejos los asilos. Te yo te digo algo. Eh, a, a quien sea que se lo hubiesen dado de los tres, de, era, estaba Jay Wan, Flow 28, uh -huh. y, y el, el rubio... rubio y más. Pero a cualquiera de ellos tres que se lo hubiesen dado, yo hubiese estado conforme, porque los tres rompieron. Lo que no ayudó a Jay Wan es que Jay Wan ahora fue que subió con su gira, ahora que está aquí, el rubio ya subió. ¿Tú me entiendes? Yo te puedo decir algo, lo que pasa es con el rubio. Y el típico difícil, charado para el rubio. Óyeme, rubio, Óyeme. Tú me, cuando tú comenzaste, tú me debes la carrera a mi manito porque yo te puse en todos los lados. Pero yo le he visto veces, Yo te dije al de verlo. Ya. Yo mm, le he visto tanta veces Tú sabes que yo soy tipiquera. El rubio eh. es duro y subió el típico. Gente que ni le gustaba el típico empezaron a oír el típico después que vino el seminario. Yo vi la gira de él, o sea, el, el, el schedule de, él de, de este mes. Y Herubi tiene cuatro días libres. Ahora en marzo. Cuatro del menterito Y con par, día de tres, cuatro fiestas. Es duro el rubio. Que sí que? Pues ese muchacho está casi millonario. Casi. Es decir, no... Si no lo está, debe ser millonario. Claro que peso. lo está. Lo que pasa es que la humildad de él es muy bacana. Pero él tiene que estar su par de millones heavy. Te porque... sentiste heavy con, con, con el premio del rubio entonces. Sí, con el y también. El Blatchy está Blachi. duro. Háblame, háblame, del, háblame del youtuber del año. Señores, señores, antes de empezar. Esto. Permiso, perdón. Ay, si pedirte. ustedes se devuelven hacia el episodio <laughs> anterior, nosotros hablamos de eso y yo le dije a la señorita aquí presente que a los foques se lo iba a Y ella dijo: No, porque están hablando de youtubers, no de, no de inversionistas. Yo dije mi opinión. Claro, no, y bien. Mi opinión. Te la tengo que dar, toma. Claro. Pero perdiste. <laughs> <laughs> Diablo, perdí. Pero nada, seguimos firmes. Oíde, seguimos Ey, firmes. Bien merecido. Sigo siendo ante a los focos, que no me importa. Bien merecido, youtuber del Pero, año. Yo sabía que yo te tenía que aguantar esa. No, esta porque bladea. lo que es, si hubiese ganado Carlos Durán, yo te tengo que. ¿Sí? No me, me, no me, ca ¿Me entiendes? <laughs> ¿Te normal. Pero bueno, eh, voy a aceptar que sí perdí. Digo que Carlos Durán. Carlos Durán debió, coño, sentirse bacano porque todavía el loco de que le estaban dando el premio. el ata lo mencionó. Sí, pero tú sabes que eso fue de hipocresía. Tal Anda, vez tú te lo, pero lo que pero que como quiere malo. Eso fue totalmente hipocresía. Eso es como que, sí, sigue siendo un buen trabajo que todavía tú no estás a mi nivel. Eso fue lo que él quiso dejar dicho. Lo que pasa es que ustedes lo tienen a los focos, que ustedes no ven más allá. Y es mentira. ¿Eh? <risa> <risa> tienen que trabajar duro, yo te lo dije. Él está bacano. Un tigre que en, en dos días se le meten uno y dos millones de views. El tabacano, el tabacano, pero pero se lo llevó el mejor, digo yo en esta vuelta. Está bien, People. Mira, hablando de todo un poco, una situación que está muy cabrona, muy caótica, muy de pinga, es la situación con nuestros hermanos de Isla los haitianos. Esto está feo. En verdad, en verdad te digo algo, nosotros como dominicanos, porque somos dominicanos, eh, Sabemos de verdad que esa situación no es nueva. Es. Nosotros siempre hemos tenido ese problema con los haitianos. Toda la vida. Lo que pasa es que ahora las cosas están teniendo otro auge porque hay más comunicación. ¿Tú me entiendes? Las cosas se van virales más rápido. Eh, tú tomando un video a una red social donde tenga un cierto público grande y se van más virales. Por lo tanto, las cosas se saben más. Pero siempre hemos estado en, en, en lo mismo. O sea, toda la vida hemos vivido lo mismo que está pasando ahora. ¿Qué pasa? Yo siento que nosotros los dominicanos, y digo nosotros obviamente, pero más lo que están viviendo en la República Dominicana obviamente, lo estamos cogiendo como muy chilling. Todo el mundo está tranquilo en su casa. De eso casi no se ha habla. Es que ya estamos acostumbrados porque que... Sí, con tres mil presos. Eh, no, tú. eso está de pinga, eso está cabrón. Está de los de... peores que hay en Haití, que no le tienen Suelto. pena a nadie. Suelto. Si tú sabes que, que cojan para Santo Domingo acaba con todo. Tú estás loco. Mira. Y ese psicópata, el tal Barbecue... Que él encargado de, 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 de todo lo que se llama bueno el encargado de, de Haití ahora mismo porque el ministro renunció, el ministro está en Puerto Rico. Yo había renunciado también, mátense todos, Pero que hay se hay acabe algo, la isla, y me voy. <laughs> Allá lo que a mí me, me llama mucho la atención, que fue Bukele, el presidente de El Salvador, dijo que él sabe lo que se necesita para eh, arreglar la situación en Haití y que él está dispuesto a romper. A, a meter mano, a arreglar la situación. Si sí, Haití y la ONU se deciden y llegan a un acuerdo de que sí, de que le dan el permiso de que él pueda meter mano, de que él pueda romper. Pero entonces mira lo que hace Estados Unidos. Estados eh, Unidos. Siempre se que no va lo para importante. Jamaica. Y el, el, el ministro de defensa de aquí, uh -huh. eh, el secretario de defensa. Aprobó 100 millones al presidente de Jamaica para que ayude a Haití. Entonces, mi pregunta es: ¿qué va a hacer Jamaica para Haití? No entendí tampoco. Sí, si de ayuda a tan ellos también. Seca. Y charao para mí, para mi, para mi hermano jamaiquino, que no es nada de personal, pero coño, si ya Bukele se te ofreció, yo. No, y voy que tú a estás romper. viendo que Bukele es uno de los presidentes que ha hecho un trabajo el mejor, increíble. El mejor presidente ahora mismo. El Salvador Tamira por las rayitas. Pero lo único que todo, todo, tú sabes que todo de, se debe a un interés político, un interés económico. Puede ser el interés que tú quieras, paper, pero al final de la jornada está haciendo el trabajo, que eso es lo que se quiere. Si usted tiene un interés, es lo, lo que yo digo cuando me hablan de política, que no puedo porque yo me quito. No, ni yo. Si tú vas a robarte tu, tu par de millones, manito, róbatelo también, pero, pero a un trabajo. O aunque sea mitad, déjalo a media. Coño, no lo hagas tan obvio. Empiézalo. Porque si él está detrás de algo, ok, puede, puede, hacer lo que él quiera, pero el trabajo se está viendo que él está haciendo, que, no, que él, él lo está, está haciendo. Ya él está probado, porque mira cómo claro está que su sí. país. Y era con la mara y esa gente que eran que. Que son esa gente no. no, no hay un no documental frena. por ahí que yo he visto de, que, de, que de cómo es la cárcel adentro y esos tigres se te quedan mirando así fijo a lo que van, a los camarógrafos. No sé que, no que no le tiene miedo a nada. Gente que, que han matado. Y el tigre es tiene cosa. ese país a raya. ¿Tú sabes lo que me quilla de esa situación de Haití? Que hay mucha gente que acusan a uno como dominicano de que no, que ustedes son racistas con los haitianos. Que usted... Pero maneja, vete a República Dominicana para que tú vas como eso, está lleno de haitianos y nosotros y porque lo, lo americano no, no los, ¿Por los americanos no no hacen coro no, a los americanos qué porque los americanos no les coro los americanos que, que, que aquí? catalogan a uno y que y quieren señalar a uno como de racista, pero nosotros tenemos y lo mismo años. y lo mismo morenos americanos no no hacen tanto coro con los morenos jamaiquinos los que vienen de Jamaica nosotros tenemos años bregando con esa situación lo que pasa es que cada quien le gusta opinar en lo que no ha vivido o lo que mm. no ha visto es muy fácil tú tú decir algo cuando tú no lo has vivido totalmente en Belén, verdad, en ¿verdad? Y tú sabes, quieres que te diga algo. Hay una pregunta que yo siempre me hago. Y digo, wow, ¿por qué será que, que, que la gente di que quiere verte bien, pero no mejor que ellos? Nunca, nunca. Eso es algo, yo creo que eso viene, es como, eso viene desde que tú naces. Eso tú lo traes como entre sí, la Sí, lo traes entre la sangre. Tú puedes, eh, eh, y no es algo como tanto de envidia, es como que tú quisieras. Hay, hay, veces, hay personas que son como de superación, pero hay otras personas que no tanto, dependiendo del amigo que sea, obviamente. Uh -huh. Pero sí, eso pasa mucho. Sí, yo quiero que tú estés súper bien, pero yo quiero tener algo por arriba de ti, porque yo me quiero sentir superior a ti. Claro. Y, y, y no solamente eso, hay veces que, que la gente son tan de pinga. Que no es ni siquiera que ellos quieren tener lo que tú tienes. Es el simple hecho de que tú no lo tengas. Coño, yo no quiero ver a la doña con, con, con ese carro que ella tiene. Pero yo yo no quiero algo. el carro que ella tiene. Pero yo quiero que ella no lo tenga. Eh. Eso yo es te lo voy que me da sentir bien. Hay veces que la envidia no tiene que ver con lo que tú tienes, sino con quien tú eres. Claro. Eso da más envidia. Ser quien tú eres y no tener lo que tú tienes. Y brillar como tú brillas. Porque todo tiene que ver con la vibra tuya, todo tiene que ver con tu personalidad y todo tiene que ver con el alma limpia que tú tienes. Tú no me que a veces tú dices, tú llegas a un sitio, tú no has hablado con una persona, tú dices, hay algo de esa persona que a mí no me, no me llega. Sí. Óyeme, tú nunca has hablado con esa persona, primera vez, y tú dices, coño, doña, pero como que, si chamaquito me da como mala espina, no sé. Sí, y tú que por que ahí no me... qué, porque tú no, tú no hablas con él, no sé, como que hay una vibra que no me da. No te ha pasado con pero él. Pero pila. Y también te pasa que hay gente que tú no la conoces, que tú la ves por Instagram, y tú dices, diablo, ese chamaquito me cae súper bien, y yo no lo, yo no lo he visto bacán. todavía. Diablo, ese pana se ve que bacano. A mí, los mensajes que a mí me escriben, literalmente, de la gente que me dice, me gusta tu vibra como tú eres, y yo, señor, pues no me conocen. Pero que eso se transmite. Claro. La vibra tuya no miente, lo que estábamos hablando ahorita. Esas son cosas que no se pueden disimular. Usted, todo, por más frase que usted suba de Dios, Sabemos que tú tienes un corazón negrecito. Ay, ya, pues nos te... damos cuenta. Porque te conocemos en la vida real. Oíste. Gracias. Y te estamos dando seguimiento. Te estamos, <laughs> te estamos dando <laughs> seguimiento. Mi corazón hermoso. Sabemos que tú eres malísimo. <laughs> y vive subiendo de que la frase de Dios todos los días. Todo Falso. Todo Me dan unos piques, mira. Es Malo. Lo que te digo, usted lo que tiene que tratar de ser real en vida real. Que hay gente Yo... que se le olvida que uno lo conoce en persona, manito te agregan en Instagram, yo te tengo en Instagram y suben una, una película de que son los más buenos del mundo, de que tienen los más cuartos del mundo y tú dices manito pero yo, yo te conozco, son millonarios, yo te conozco o sea yo te conozco, se y te a ti, olvida, a ti se te... coño, anúlame, mi corazón hermoso, anula me, me, mute, coño no, no coño. descarado, mira la, la gente se pasa, <laughs> Óyeme. le doy gracias a Dios ahora mismo. Aparte de todo, que tú eres una fémina y esto que, este tema que yo quiero hablar ahora mismo, mm. como tú eres una fémina. Me asusta. No, no te asustes. ¿Y sabes lo que hace paper el Público? El paper el me pone la pelota de que toma, dale. No. Me meto y yo, me mi problema, y mira, no con, te preocupes. Con magia y todo. Mira. Magia y todo. Uh -huh. Mira. Eh, háblame de esta generación de mujeres nuevas. Ajá. Que vienen subiendo y van a ser futuras esposas, uh -huh. futuras madres, pero no saben cocinar. Ay, mi madre. No Ustedes saben, son los malos. No saben, no saben. Ustedes son los malos. Como nosotros. Como tú. Vas a querer crear un futuro. Con una muchacha que es muy linda, ella. ella es bellísima. Tú la ves que tiene el pelo, las uñas, la pestaña, el outfit, va a la discoteca, bebe más romo que el diablo. O sea, una cosa. Se Está operada. Una cosa. La tipa es una máquina. Mi corazón hermoso, pero tú camas hasta el agua. <laughs> pero haciendo una es dura. No. Entonces ustedes le eligen así, porque mientras más vaga, mientras más menos saben cocinar. Y mientras más inservibles son, a ustedes les gusta más y ustedes las ponen cómoda a esas mujeres. Entonces ustedes son los culpables. Pero ¿por qué que tú dices ustedes? Cuando Porque tú dices tú eres ustedes, hombre. Cuando dice ustedes, tú generalizas, tú, generaliza, tú metas todito el Porque mundo. Porque estamos hablando del 99.9% de los hombres. Ah. Y el, mujeres, digan la verdad. Eso es falso. Ah, sí. Por... ¿Y por qué esas mujeres tienen marido entonces? O son lesbianas. No, porque hay de todo. Acuérdate ah, que este, el de, este el ah, no es el alcalde. Este es el vida? Dando, no, de la vida del alcalde de no es, no, pero no todo si el mundo. Si ustedes no eligieran a esa mujer, no esas mujeres se pusieran para lo suyo, lo que pasa es que ellas saben que va a llegar un, un tigre que la va a querer así toda vaga, que no saben ni cocinar un huevo, pero peores son los papás. Tú sabes lo bacano que es, por ejemplo, nosotros, los de la generación mía, los trenteros, eh, decir, diablo, voy a poner de mami, que mami... Hace unos espagueti de, de pinga. diablo voy a poner de mami, que mami hace unos guandules con coco un pecadito al final. Tú Pero la calle, los hijos, de los hijos de uno, ¿qué es lo que van a decir? No nada. Madonna, Madonna y V-Eats. <laughs> V-Eats ha llegado, mira. Para quedarse. El diablo fue que lo creó. Porque después que hiciste V-Eats, mi amor, las mujeres no quieren hacer nada. Tú sabes que le duro. Tú estás en la calle cansado de trabajar y sabes que la mujer tuya te tiene un plato de comida bueno en tu casa cuando tú llegues. Diablo, eso es el final. Si no le preguntamos el mío, a ver cómo él se siente. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, él que comente, que deje su comentario ahí abajo y que diga cómo se siente, qué se siente. No te vamos a darle esa payola a nadie. <laughs> ah, porque no comente entonces. No, mi amor, cálmate. No le haga caso a Pepe porque <laughs> Pepe lo que quiere que el público te conozca. <laughs> Oye, mi gente, yo quiero que usted tome un, un ratico, ahora mismo, ahora mismo. Ya que usted está viendo el video ahora mismo, ahora mismo, ahora y usted hace así, pla, y con un clic, rápido, usted le da like. Sí. Pam. Y dos después usted termine, más un comentario. Fuá. Exacto. Y después que usted termine de ver el video, usted pone su comentario. Eh, mira, son palomos, uno no me gustó, ponga hasta que no le gustó. Claro. Nosotros cogemos todo. A mí no pero me importa, pero coméntelo. Y, co y active la campanita para que se le notifique y en bacanería plan, usted le da a compartir también para claro. que todo el mundo se cubre. Yo le dije a usted que se lo manden a todo el mundo. Este es un contenido que lo puede ver el pueblo. Recuerde que tiene que seguirnos en Instagram, arroba dan, Do, dan con un 2, una K dan Do Cotorra. Así me meto en Instagram. Bueno, yo señora, soy Kim Paper. Y yo soy grexi B. Sin Facebook, porque yo no uso Facebook. A mí me dicen el tigre que no usa Facebook. ¿Y por qué tú no usas Facebook, Pepe? Coño, que Facebook es como un bobo y pila de vaina y eso es como para los viejos. ¿no? Sí, sé. es verdad, es verdad, verdad, mucha verdad. Mierda, y... es verdad, verdad. Entonces también dije que, que para tu abuela tiene que tener otra aplicación, que es la mensajería. Uh -huh. y, que, que... ¿Y qué es esto? Así no. Así no. Tú eres muy fino, Pepe. Mira, una vaina bacana que yo estuve viendo, eh, la prédica de Darry Yankee. Wow. Muy bueno. Ey. Como tú. Yo no le creo a nada de eso a nadie, pero. ¡No! <laughs> después que se Bate buscó todos los paso. millones del mundo. Entonces, después que tú te buscaste todos los millones del mundo, que te hartaste ya, que hiciste 500 mil giras, que llenaste no se sé sabe cuánto estadio, que tú eres multimillonario, que tú no lo con vas a todos los cuartos nunca. del mundo, tú venías ahora arrepentiste. No. No. No es válido. Muy bonita y toda. La, la predica me llegó. <laughs> Tocó mi corazón negro. Pero, no, te tocó manito. Un poquito, te tocó un poquito. Pero, ¿tiene, tiene sentido o no tiene sentido. ¿Por qué no pasó antes? Porque el señor vino ahora. Cuando ya, él, cuando ya él está cansado, cuando está viejo, él se iba a retirar como quiera. Pero ahora, como ya él se retiró, como hizo todos los millones del mundo, ahora es el más cristiano del mundo. Tú sabes que yo, yo. Yo le quiero más farruco que a él. Yo, yo te la tengo que dar un poquito en verdad. No es debería. Pero, no debería. Yo sé. Pero te la tengo que dar un es poquito. Es que tú sabes la ¿Tú sabes realidad. por qué? Ah, como es Torel el Fadel. Ay. Y renuncia a todo. Aguántala. Todavía sigue cobrando lo de Porify, no. lo de, lo de, Agua de Apple Music, lo de YouTube. De canciones vanas, ah. perdidas en el mundo y de el requetones. Toro el Fadel dejó todo. Estamos hablando de Toro el Fadel, ¿verdad? Pero no de Daddy y Yankee. Y dijo, ya no quiero nada. Todo, ya no soy dueño de nada, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Oye, véndanlo. ¿por qué no da una par de millones no sé. de eso? Eh, para África, para no sé. que no? Él debería de dejar todo. Mm -hmm. Todo. Ogaría todo porque. Te ahora, quedares. ahora dio una palabra. Muy bonitas. Estaban bonitas. Dio una palabra bien bonita eh, sí. y habló bacano. Ya tienen pila de conocimiento de, 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 de la Biblia. Yo hasta me sorprendí yo dije wow, pero estos tigres son tan duros coño te hablo que... Paper, pero tú de verdad de verdad de verdad tú me sorprendes todos los días más no pero lo que te quiero decir porque tenía... si yo quiero si yo quiero que tú creas que yo esté de la biblia yo tengo nada más que estudiar los capítulos que voy a hablar y va a hablar en base a eso amor venga pero tú no se la quieres dar al tipo él no hizo no no tiene, no tuvo nada de positivo lo que él hizo yo dije que las palabras estaban muy bonitas lo dije sí o no verdad lo dije. Pero después de ahí más nada, mi amor, porque que tus acciones con lo que tú estás diciendo están divorciadas, porque porque justamente ahora, porque tú no haces algo mejor para tal vez para la comunidad de Puerto Rico o otra parte del mundo, porque tú sigues lucrándote de lo que supuestamente Dios no está de acuerdo. En Entonces, estoy con Dios, pero me mojo la mano. Es como que sí, pero como Él que tiene no. tiene que renunciar a todo. Es sí o no, mi amor. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo. ¿Tiene? Lamentablemente. Y es mío. Lo, o sea, Jan, que es uno de los artistas más completos, pero no, no quiere engañar a tu público. Está no. burlado el cangre. No puedo. Mira, una vaina súper funny que yo estaba viendo, pero funny, funny nivel Dios. Uh -huh. Pero el papá de la... De, de, de la hija de es Tecachi, o sea, el que siempre la tiene cargada el que siempre está con ella en el cumpleaños con ella, o sea, el papá de esa muchacha Tecachi y no Anuel. Bueno, ¿qué te digo? No, dime qué tú piensas. Yo pienso que está bien porque si él es la persona que está con ella, tiene que el que quiere la gallina quiere su pollito. si él es como él dijo en una entrevista. Si yo quería estar con ella y ella tiene un bebé, lamentablemente yo sé que también voy a tener que hacerme cargo de ese bebé. Sí, pero coño, algo está pasando ahí. Que Anuel, coño, no tiene. No, pero Anuel tiene que esperar hasta que ella le hizo una foto para él poder copiarla. Y que venía a ponerla de perfil después. De que, que, uh, ah. Hay algo que uno no sabe que tiene que estar pasando entre esas tres gentes. Porque acuérdate que solamente sale a la luz lo que ellos quieren que nosotros sepamos. No se sabe que legalmente si Anuel está procediendo legalmente para compartir la custodia de la niña, no se sabe si es verdad que él no da ni un peso. O sea, hay muchas vertientes y muchas cosas que se dicen, pero realmente uno no sabe lo que está pasando. Coño. Pero está bien que te cache y la cargue la chamaquita y que la mantenga. No, de que está bien, está súper bien. Si ella está recibiendo un, un cariño de padre y está viendo una figura paterna, no es la mejor. O sea, no es como que te cache el padre negado ni, ni la figura paterna que todo el mundo quisiera tener, pero es lo que hay. Y para no tener nada, que tenga te cache. En verdad, en verdad. Porque Jailín tampoco es la madre agnegada que. ¿Tú me entiendes? Entonces, como que está difícil Cataleyita. Cataleya pues, se va a criar porque. Ahora Cataleya está gorda y, y en salud. Eso sí, come más coño que una misma nueva. Dios En salud, en salud, salud. Ahí yo vi que hubo un chisme porque. No invitaron a Mami King y a, la, y a la hija de Mami King para el cumpleaños de Cataleya, Después que Mami King sí le invitó a ellas. para el Ay, cumpleaños. Mami King, mi amor. Amor el hermoso de cansa. Mi amor el hermoso de Kansa. No te cae bien, Mami King a ti. Ni la otra la va saco de ella. Ay, ¿quién? La Yarleni. Y mira que Yarleni. Mi de que te cae bien, Pepe, por Dios. Digo yo que ella se está ganando su cuarto ahí donde ella está. Se está ganando su cuarto, ¿verdad? De muy mala manera. Porque la tasa de rechazo que tiene esa chamaquita, es igual como la de Caro Brito. ¿De verdad? Tú, tú no, tú no te, te has detenido en Instagram de los editores para que tú hagas los comentarios. Coño, pero que es que ella yo no veo que ella hace su trabajo. Y si ella es muy mal. Mal. Lo que por esa muchacha se vive matando con todo el mundo. Eso sí, que la hija de, de Ana Carolina le iba a partir su madre. Yo estaba loca que le diera. Mierda, pero que a ti te gustan los bobos. ¿Y después que ¿eh? qué? Dije, no, porque que no se tiene que llegar a los golpes. Pero fuiste tú la que ofreciste galletas a Ana Carolina, y de toda la vaina, y vino la hija, que son como de la misma edad. Y le dijo, pero ven, vamos. Y ni salió de la guagua. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Cool. Tenían que romperle su madre por, por boca floja que. Y mira que a mí me cae bien Mami King, me cae bien ella también. Como que yo digo que están haciendo No, porque su trabajo tú y el bien. edificio rojo son una cosa te No, rica. el edificio rojo, yo se la doy al que hay que dársela. Yo digo que si tú estás haciendo tu trabajo ¿Qué y tú estás hace haciendo tu Mami vaina King? bien. ¿Qué es lo que hace Mami King que a ti te cae bien? Coño, ya Mami King, después uh -huh. de salir de loquía en la calle, ya uno la ve como diferente. ¿Y ella dejaba dejado lo Lokia? Tú no viste los videos que andan no por tengo, ahí por, no por tele. si son viejos. Ay, sí, son. ¿Tú estás seguro si que son viejos? Viejo? No, no sé. Bueno, no te rías, Pepe. No, pero que no sé. No ah. tengo esa información si son viejos o no. No, Dímelo, no son que, viejos. Que he visto hasta pocos de su video. Sí. Esos videos. ¿Sí? <risa> <risa> tu risa me dice lo contrario. No. Pero no, ¿eh? no <laughs> No puedo repetir este tipo de cosas. No están de nada, no están de no, nada. No, yo no sé. No, no. <laughs> Diablo, mamiquín. Yo quiero ayudarte, pero esta mujer, dime, esta mujer Yo está. soy muy sincera y digo totalmente lo que pienso y lo que creo. Y no. No tan de nada. Según yo, porque soy mujer, no es lo mismo. Ahí estaba lloviendo, señores, damas y caballeros, estaba lloviendo el, el como quien dice el combat del señor el alfa. <coughs> entró de una benchime rabioso que duré tres meses sin hacer música y que nadie hizo yo un tempo no sé. internacional sí si es que yo soy heir como si yo soy género, yo soy una jir como global porque uh -huh. es que el alfa tampoco me cae bien anda al diablo es verdad Jesús Santísimo. ¿Por qué tú tienes que venir con esa mierda loco si tú estás haciendo tu trabajo cállate o sea cállate Tira la música que va a tirar, búsquete los millones. Sí, tú tienes que tirar un mueble, una cosa, porque sabemos que a la gente le gusta eso. Pero no hay necesidad de matarse con el lápiz. ¿Viste toda la historia que estaban poniendo los dos? Sí. Además, lápiz, si usted acaba de romper Los Soberanos, que fue un cierre buenísimo, te dieron el soberano, tú sabes que tiene tu cuarto. Si tú tienes, son problemas tuyos. si no, también. ¿Cuál es la.? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que pasa? Aunque ya uno no sabe, si son. Eh, para mí un marketing. De verdad, o, o, o es de mentira, tienen a uno como alto. Para mí, un marketing real. Tú sabes que yo tengo que por creer que el 95% de las cosas que pasan en las redes sociales son marketing. Para mí, esa situación que está, vivi que está pasando ahora mismo ahí, el alfa y el lápiz es un marketing. Porque acuérdate que el lápiz tiene un concierto ahora aquí, aquí en Nueva York, uh -huh. y o sea eh, que, eh, para allá hay que ir con un chaleco antibala. Él va, quiere vender eso a toda costa. Entonces, y lo va a vender. También, le, porque claro, los lapicitas son el diablo. Lo va a vender. Oye, el lápiz puede estar sin ni uno. Y la, los lapicitas son una cosa que, Jesús es santísimo, que te caiga chinchino un lapicita arriba. Y entonces el combate del alfa, como quien dice, después que, que parece que ya le está creciendo sus cabellos Después de, porque <laughs> me imagino que él tuvo que <laughs> guardar Yo no reposo nada de esa, <laughs> de su implante. Sí, me imagino que él tuvo que guardar reposo. que se burlen ahora del calvo. De, de esa trenza, yo no sé cómo era que estaban agarrar ahí, pero ya hay cabello casi. No, pero yo no creo que él pueda venir a inventar. Dígase esa trenza con, con unos cabellos, porque esos cabellos tampoco No, no creo que tenga agarrado, 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 agarrado. Es paper, pero ellos te crecen como que son, te, eso es un inyecto, eso te crece tu pelo sí, normal. Pero que, pero que si tú. Son tú, o sea, no, no son potizos La trenza es de, de pinga que están en tu cráneo, o sea, es un pelo y el pelo crece. Ah, como bien, que, pero que tú no deberías de cuidarte. Obviamente un tiempo, los pero tígeres, después... Eso los tigres que se hacen eso hasta... Tú, no tú no lo puedes ni pelar, ni recortar, y que eh, con cuidado. Ah, pero yo te estoy diciendo. Bueno. Te está hablando un maestro del pelo. Paper, yo te tengo una pregunta. Ahí viene ella. Una preguntita, Espérate, sí. Espérate, me damos un trago, mm. Dios. Paper. A ti nunca te han juzgado de pegar cuerno por el trabajo que tú tienes. Que si sí, nunca me más juzgado, pero sí, como las mujeres de que no, porque tú porque tú tienes tal trabajo, te... los que tienen tal trabajo son pegan todo cuernos. Eh, óyeme pila. Sí, porque hay unas profesiones que son eh, saqueta, tacita, cuernero, camionero, mm. cuernero. ¿Valvero? Mm. ¿Cuernero? Okay. Hay pilas de, de profesiones que, que lo tienen DJ. ustedes ¿DJ? No, no, no muchachos, ¿lo ¿DJ? <risa> ¿Promotor? <risa> ¿Eso no. es una cosa? No, es que yo pienso que eso no importa lo que tú trabajes Sí, pero. Eso no importa. Eh, eh, eso es Generalmente tú, tú sabes que la persona juzga mucho por ese eres tipo tú el de cosas. tipo cosa. de persona porque, mira, yo soy. Yo hago de todo un poco. Yo soy. Valbero. Ay, mi madre, pero tú. Yo soy tú eres el cuerno hecho gente. No. Yo soy barbero, Yo <laughs> soy Ay, DJ. Yo hago de todo. Soy pocatero. ¿Dónde el del diablo, <laughs> Facebook. Pero. Y no, y todo tranquilo. Pero, pero tú estás seguro. <laughs> pero venga, Que tú no pegas acuerdo. Yo... No, un tipo fiel. Le estoy buscando a la novia todavía, paper. Tiren ahí, tiren para el diente dando costo, joder, El Él sabe, sabe, y sabe que yo soy un tipo fiel, 100%. Y me, es más, yo hasta meto mi mano en el fuego. No, por la, no porque mate tu entero. <laughs> <laughs> Quémate tú entero, mi amor. Oye. Pero Mi amor el hermoso. Pero va entonces déjame hacerte una pregunta. Uh -huh. En el trabajo que tú tienes ahora, sí. a ti te han juzgado claro. de, 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 de de tú ser sí. una, una infiel. Sí, no, no tanto de infiel sino de, de, puede ser que de ser una mujer fácil, de uh -huh. poder llegarte fácil, de que, oh, mira el tipo de uniforme que utilizan, voy a, voy a tirarle a ver si, si cae o si ofrece cae. dinero. Sí, eso. Eh, eh, no es lo mismo que tú le digas, también cuando tú vas a la familia de, de la pareja que tú tienes, si tú tienes una pareja, no es lo mismo que tú le digas, ah, mira, mi novia es enfermera, mi novia es esto. A ah, tú decir, no, mi novia trabaja en una discoteca. Totalmente cambia la perspectiva. Cuando tú vas donde tus amigos, ah, que la novia mía trabaja en una discoteca. O sea, todo depende del tipo de persona y la mente que tengan, pero sí pasa mucho. Oye, muchacho, y más cuando tú, por ejemplo, tú. Tú tienes una jeva que trabaja en una discoteca, porque yo imagino que lo que le tiene que quillar a los tigres, en. Tú sabes, cada quien le quilla diferente vaina, uh -huh. pero. Es que llega a un sitio con la mujer tuya, tú agarrado de mano, bárbaro, y, y, y hasta el que vende agua ahí conoce a la mujer tuya, porque la todo mujer depende. tuya trabaja en una discoteca. No, todo depende. Y la conocen pila de gente. Todo depende de cómo tú te manejes. Porque una cosa que tú seas mi cliente y otra cosa que seas mi amigo. Tú no tienes que ser mi amigo para ser mi cliente. No, sí, claro, exactamente. Ahora, una ¿no? mujer que ande toda la discoteca, que conozca toda la seguridad de toda la discoteca, ya eso es diferente. Pero también cuando tú trabajas en la calle, obviamente tú sí conoces personas, pero no como que todo el mundo te conoce tampoco. O tú eres brapi. Eh, Billoncé, no mi amor. <laughs> no mi corazón hermoso. <laughs> no, pero que tú sabes que. En Nueva York todo el mundo se conoce, por ejemplo. Es no, más, cuando, cuando tú trabajas en eso de discoteca, porque... Es que son los mismos lo mismo DJ, la misma mesera. O sea, es un círculo. Son pocas las mujeres que trabajan en una sola discoteca. Sí. Las mujeres siempre trabajan en, en varias sí. discotecas. Y tú la conoces aquí, la conoces allí, la conoces aquí. Uh. No, y también el tiempo que tengan trabajando en, en esas discotecas. Que ya tú sabes que si fulano trabaja ahí, por ejemplo, que donde yo trabajo... Tú, tú ni siquiera tiras la discoteca. tuvo un fly fulana. Esto y esto. Y se te hace más fácil. En verdad, en verdad, en verdad. Tú sabes por otra vaina que a mí me han juzgado pila. Hmm. Por los tatuajes. Por los tatuajes, los cabellos. Es y, que tú... Y, señores, yo quiero que ustedes vean y, a paper. <laughs> y de una vez dicen que ese tigre es como con que, un delincuente. Yo quisiera que ustedes vieran a paper sin, sin el teacher o, o sin vaina... Eh, no, Manga el que me sigue en Instagram me ha visto. Ese Síganme tigre mide como Seido. Tiene dreadlocks lleno de tatuajes. Una cotorra? que, que ¿Cuál yo te, te ve como que le puso, fue dando cotorra al podcast. No, normal. y DJ. ¿Qué da eso? Díganme ustedes, ¿qué da, qué da Paper? Un chico sencillo. Un tipo ¿Seguro? que se boca su cuarto. ¿Y por qué tú no lo.? porque qué tú no lo ves ahí? ¿Por qué tú no dices, diablo, un tipo trabajador, joseador? Nadie te está quitando eso. Eh, eh, no estamos hablando de diablo, dinero. Diablo, es duro. No estamos hablando de dinero. Es duro. No, porque pero de, no, no te estoy de hablando de dinero. En las profesiones que hablamos, tú, eh, se busca cuarto todo el mundo no, ahí. No, yo te estoy diciendo, no hablando de dinero. Pero tú lo pones en lo negativo de que el tipo un cuernero. No, y no, no es, necesariamente. Y no, y no, lo que, que pasa no es, es que tú tienes el prototipo de hombre Ajá. que hace ciertas cosas. ¿Cuál se es el le prototipo felicita? del hombre? ¿Cuál es el prototipo amor, de hombre que pega cuernos? Mi corazón hermoso. Ajá. Uh -huh. Mi deseo Lleno de tatuajes. <laughs> ah, pero que tiene que tener esa cualidad de hacer. ¡Claro! Bu, tatuaje, lo tiene. No, no, si sí tiene pero, tatuaje, muchachos. No, está lleno. No, mentira. El mío, mira, amor de papi. El mío está lleno también. Cuidado, oíste. <laughs> que todo lo que yo estoy diciendo es de ti. El mío lo ve y el mío te. Está... Hay mujeres que por no le gustan los tatuajes. Muy pocas. Si usted no tiene tatuajes, hágase. Por el nombre, raya es el nombre de la mamá suya, por lo menos. A los tigres, tú sí, le das ese sí. consejo. Hágase Duarete y media ah. manga. <laughs> a a, a las mujeres no le gustan los tigres, de que, de que eso es para pop y gente de sabría. A las mujeres los tigres, a las mujeres les gustan los tigres. Por que más se popi que, que sea, a las mujeres les gustan los tigres que se vean así malones, hombre. así, yo no tatuaje. Óyeme, yo tengo amigas popis, popis, popis de la realeza. Ya tú sabes, sangre azul. Y yo quiero que tú veas a los novios. Son gandel, Forrado. For, forrado. Duro. Y yo, ajá, mi corazón hermoso. <laughs> pero yo pensaba que tú era popi Y el tigre <laughs> tuyo. A las mujeres no gusta los, los tigres con tatuajes. Sí, pero hay, mu hay mujeres y hay mujeres y mujeres que no. Hay mujeres que son serias. Hay ¿Y qué tiene que, que, no que ver la seriedad con tatuajes? No, 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 no. O sea, que son con sus tabúes y crecieron con su... De la su, familia, que viven azarando. Su... Pero ven acá. Te... No se lleve de paper, ráyese. No, el que se quiera rayar, que se raye, porque yo No, yo Yo lo estoy diciendo que se rayen a los tigres míos que me ven. Que la se rayen. La mujer ¿Por qué ven? tú tienes tatuajes paper? Me encanta. Ah. Y todos los tatuajes míos ¿Y no te lo piropean las mujeres? Eh, Ay, mujer, y hombre. Hombre. Ah. mujer y hombre. Mujer y hombre. No, normal, porque tú quieres. No, pero espérate, vamos a enseñar así. Por ejemplo, en el gimnasio hay tigres que me dicen Mierda, loco. ¿Y dónde tú te hiciste ese tatuaje? Sí Por ejemplo, que yo tengo este, este, esta parte, hoy no se ven. Pero prometo que se lo voy Comente, a enseñar. Comente en paper sin camisa. Se lo voy a enseñar. <laughs> no, pero si me siguen en Instagram, síganme en Instagram, King Paper. Eso si me eso siguen, eso, siguen en Instagram. Ociando. Eh, puede, van a ver que yo tengo una manga aquí que es basada en mi nombre, paper de dinero. Y me la hice donde Vicente, Charopa para Vicente, allá mismo en Mount Vernon, Vicente, durísimo, mexicano, súper duro. Lo pueden seguir en su Instagram, Vicente Guisar, duro, 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 duro. Eh, hay tigres que me han dicho, tigre. Oye, diablo, loco. Y lo han seguido ahí mismo. Dame el Instagram de él. que si yo cuánto. Y también de Eso fémina. se trata, que llaman la atención, que gusten. Claro, y también féminas, personas mayores. Mira, a mí no me gustan esos de tatuajes. Pero, pero te quedan eso, bien. Eso que tú tienes. No, Lo mira, veo bien. Te voy a decir algo. Eh, yo sí he tenido personas que, que no tienen tatuajes, pero no lo mismo ni es igual. Y yo como que dije, claro, amor. te que se ven clean. Sí. ¿No yo, amor. ¿Cu ¿Cuándo es que te hago la cita? ¿Qué te gustaría, más o menos, para pa que vayamos a rayarte? ¿Tú sabes? No, manito mío. Si se han rayado, ¿tú lo has puesto a rayarse si se han rayado? Bueno, puede ser. <risa> <risa> lo voy a dejar en tu conciencia. Sí. Para tú sabes no puedo decir que venía a hablar vaina aquí, que después me están preguntando: ¿y quién fue ese? O sea, tú sabes. Estamos serios. Bobo en el lobo. <laughs> no, no, no puedo. No puedo. Pero nada, los tigres que se me rayen, entonces, sí, porque a las mujeres les gusta así, los tigres sí, malos. Pues mira, lo, lo más, puede ser lo más delicado la mujer, y sí si le gusta. ¿tú, tú no ves que a las mujeres le gustan los tigres malos. Eh. El palomo. Quiero un malo, quiero un malo, quiero un malo, quiero un malo. El palomo que, lo, que se quede con su mamá. Que realmente. Lo crie, que lo críe su mamá. Sí, que se quede con su mamá. Mi amor, vive con ella. Porque realmente no. No estamos gente paloma. Lamentablemente. Es igualito a los tigres, que hay pilas de tigres que dicen. A mí no me gustan las mujeres hechas, pero tú lo encuentras que lo, las mujeres que siguen en Instagram. Están Tanto hechas. Hecha. Eh, y viven coloseándola ve... y mandándolo para los grupos. Viste fulana, viste la fulana. Usted lo que no quiere es que la suya se haga. Para que los tigres como él no la vean. Normal. No porque la de la casa. Tienen que tener la fea porque <laughs> para que no se la coloseen. Porque como él vive coloseando todo lo trasero. Él sabe que los tigres son golosos y que los tigres. Entonces, la thirsty. de la casa chopa uh -huh. y, y salen para la calle, ya tú sabes. Con los ojos animados. No, no, no te hagas, mami, que tú te ves bien así. Uh -huh. Esas libritas a ti te quedan bacanas y que lo que. Tú estás todo sí, así. Pero yo me veo más bacana sin la librita. Amor, mi <laughs> corazón hermoso. <risa> 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 pero nada. Pero nada, eh, muchísimas gracias porque en verdad la gente sigue apoyando. Sí. La gente sigue suscribiéndose, la gente sigue dándole like. Pero sobre todo la gente le sigue gustando la bacanería y comentan y dicen, oye, me la doña, Tin paper. No, el team mío está fuerte, loco. No, el team tuyo está poderoso. Señores, gracias. Yo soy la el de aquí porque Paper, es Tim Jessica Pereira y Tin team Doctor Natra que todo el mundo le cae no, bien. No, 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 no. Yo no. me voy a ganar todo el odio de todo el mundo porque Paper, todo el mundo le cae bien. Pero no. está bien, yo lo cojo porque yo, yo te soy dije una que persona persona el doctor que no me Natra para mí Yo te dije que el doctor Natra para mí es... Tú eres Tim Doctor Natra porque todo el mundo te cae bien. Tú eres Gustalo. muy polar y tú, tú, tú no tienes malo que van a ver par de vainas que yo te voy a decir. No, ese tigre a mí no me cae Jessica bien. Jessica Pereira Baron. Negativo. Pero nada, señores, amo mi team. Ustedes saben que yo sí soy sincera. No como ciertas personas que tengo al lado. Que para no buscarse su lío, me queda hasta a mí. Pero yo lo cojo. Todos sí, los yo, soy el, yo soy lo más honesto y lo más real, mi gente. No, Paypal es mío. Hay que darle un charao al tipo que está en el fucking lente con claro, nosotros Polan, Graf. Polan Sígalo también en su fucking Instagram Polan Graf, así y Mimito. Y si usted tiene si usted quiere hacer un podcast, llámelo también. Claro. Que él va? Claro, él un hace video de todo. de todo. Polan el más completo, así que Duro, señores, el, el que nos pone que nos veamos así. Sí, si esto llega gracias a Polan también. Pero nada, señores, esto fue el episodio 3 ¿Qué? del season de... 2. Estamos activos. Dando cotorra. Oh, yeah. yeah. All right. right. Bye, bye. Toma. Dale, baby. Uh, 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 uh.